El próximo sábado, 11 de mayo, la Universidad de Morelia aplicará el examen de admisión a los aspirantes a la licenciatura en nutrición, la cual ofrece formación académica de calidad y vinculación al campo laboral a los egresados. Es que la formación académica, que el alumno sea competente y además sea competitivo. Es decir, a través de estos tres pilares nosotros logramos que el alumno vaya desarrollando pues, la habilidad que presenta un nutriólogo ante la sociedad. La carrera a nivel licenciatura se abrió hace 6 años, cuenta con 300 alumnos y 24 maestros especialistas en el ámbito nutricional y de alimentación para que los egresados se formen con alto nivel académico. Porque el nutriólogo va mucho más allá. Si el nutriólogo estudia la alimentación, que son dos cuestiones muy diferentes, la nutrición se da a nivel celular y a este nivel celular se entiende todos los procesos que... La carrera se estudia en un sistema cuatrimestral y se cursa en 3 años, de lunes a viernes con horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Quienes buscan cursar un posgrado en la UDEM ofrece una maestría en nutrición. Ello con la intención de apoyar a la sociedad en materia principal de obesidad, diabetes y todo lo que ello desempeña. Y bueno, desencadena, ¿no? Más que... La maestría en nutrición se aperturó el ciclo escolar pasado, cuenta con 15 estudiantes y se imparte los viernes de 15 a 21 horas y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Lo que se pretende aquí es formar gente con la capacidad y las herramientas para tener un impacto ya real y tangible. Aún no se define la fecha de examen de admisión para la maestría, pero se prevé que será en el mes de junio para que se inicie en agosto. Se integra por 4 semestres, es decir, en 2 años. No, pues invitarles a que nos conozcan. Estamos en la total disposición de nosotros pues poderles apoyar. Y nos gustaría mucho que pudieran ser parte de nuestra siguiente generación de... La Universidad de Morelia es una opción para todos los egresados del bachillerato que quieren superarse académica y profesionalmente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.